No queda duda de que estas imágenes corresponden a una guerra, y más específicamente a los acontecimientos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín durante el año 2002. En opinión de los expertos, chocaron dos situaciones. De un lado, el resultado de una estrategia de los grupos alzados en armas al margen de la ley que operaban en la zona y que tenían como objetivo urbanizar el conflicto. Y de otro, el argumento del Estado de controlar esta comuna y defender a la población civil que se encontraba en medio del fuego cruzado. Las condiciones sociales de la Comuna 13 fueron el escenario propicio para traer la guerra a la ciudad. El porqué lo explicaremos en el desarrollo de este capítulo. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, analizaremos también los acontecimientos sucedidos en marzo y octubre de 2002, meses en los cuales las fuerzas del Estado llevaron a cabo despliegues militares denominados Operación Mariscal y Operación Orión, respectivamente. En estos despliegues militares, de nuevo los civiles llevaron la peor parte. La Comuna 13 se encuentra ubicada en el sector centro-occidental de Medellín. Está conformada por cerca de 23 barrios y es habitada por unas 137.000 personas. Según datos del Sisben, para 2002, el 66% de la población eran jóvenes menores de 19 años. El 76% de las familias tenía ingresos inferiores a un salario mínimo. La cobertura escolar tenía un déficit del 21% y el 60% de los niños presentaba algún grado de desnutrición. Hay una descomposición familiar muy fuerte, y no solamente una descomposición familiar, sino social, porque uno se da cuenta que estas comunidades siguen siendo aún abandonadas, porque la gente no tiene, los jóvenes no tienen muchas oportunidades de trabajo, las mujeres no tienen muchas oportunidades de trabajo. No hay una buena inversión social en la comunidad, casi que nula, se puede decir. Y lo mismo los niños y los jóvenes muchas veces no pueden regresar a los colegios, a las escuelas, porque no tienen tampoco los recursos. Hay mucha deserción escolar por la misma pobreza y por la misma falta de inversión social que hace falta a nivel educativo, a nivel salud, a nivel de recuperación de valores. Además, según un diagnóstico socioeconómico realizado por las empresas públicas de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana, en el año 2001 se encontró deficiencia en la cobertura de los sistemas de salud y educación, déficit y hacinamiento en cuanto a vivienda, escasez de espacios públicos y una alta informalidad e ilegalidad económica. Toda esta situación socioeconómica propició que desde 1990 comenzaran a hacer presencia en la zona grupos urbanos del ELN, los Comandos Armados del Pueblo y las FARC. Con el argumento de controlar los desmanes de células de guerrillas urbanas contra los pobladores de los barrios de la Comuna 13, pero con el claro propósito de ejercer un dominio territorial, para el año 2001 aparecieron los grupos paramilitares. Primero, el bloque Metro, y luego el bloque Cacique Nutibara de las AUC,
y el Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Luego de aproximadamente un año, lograron su consolidación territorial con acciones como la intimidación y el amedrentamiento, creando un entorno prácticamente invivible. Era muy, muy triste. Era una zozobra para uno. Eso era como un sacrificio, salir uno con ellos. Era una época de mucho miedo. La gente se enfermaba. La que no se enfermaba, pues se iba. Se iba porque no soportaba. No había remedio que le valiera a uno. A comienzos de 2002, la lucha por la hegemonía de los barrios entre los grupos de guerrillas y de paramilitares se recrudeció. Asimismo, el Estado instaló bases militares en la zona, como el Batallón de Infantería número 32, Pedro Justo Berrío, y el Batallón de Servicios número 4, Yari Guíes. Coincidente con las operaciones ejercidas por las bases militares, el conflicto alcanzó su máxima intensidad. Se agudizaron los enfrentamientos, las muertes, los secuestros, las desapariciones forzadas. Para el año 2001, en este sector se presentaron 134 muertes violentas. Para 2002, ya fueron 442, según datos de la Secretaría de Gobierno Municipal, o 475, según cifras del Instituto Popular de Capacitación, IPC. El año 2002, fecha del recrudecimiento de la violencia en la Comuna 13, coincide con el inicio del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna, y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. Coincide también con la creación del decreto 2002 del 11 de septiembre de 2002, mediante el cual se crearon las zonas de rehabilitación y consolidación. Este decreto pretendía recuperar algunas zonas para el dominio del Estado. Aunque la Comuna 13 no se incluyó en ellas, en la práctica muchas de las medidas de ese decreto se aplicaron allí, como el empadronamiento, las capturas, los allanamientos sin orden judicial y el toque de queda, entre otras. Las acciones militares que se desarrollaron de esa manera sobre Comuna 13 fue absolutamente, en mi concepto, violatorio de los principios de proporcionalidad y de respeto por población civil. La fuerza pública se hizo presente en el año 2002 con diferentes operativos, pero realizó especialmente dos grandes despliegues: la Operación Mariscal en marzo y la Operación Orión en octubre. En estos operativos militares se contó además con la presencia de la Fuerza Aérea, el DAS, el CTI, el SEAT, la Policía Departamental y la Policía Metropolitana. A través de los medios de comunicación, la audiencia fue testigo de la presencia de más de 1,000 hombres de fuerzas del Estado apoyados con tanquetas, equipos de comunicaciones, carros blindados y hasta helicópteros artillados. Es una zona altamente poblada, ¿sí?, en donde el uso de armas de largo alcance ponía en altísimo riesgo la población civil, que fue lo que efectivamente ocurrió. Ahora, el argumento que se dio era que se necesitaba ese operativo para respaldar a la Fiscalía en la ejecución de unas órdenes de captura que estaban vigentes contra los cabecillas de esas organizaciones que se decía estaban, pues, de organizaciones al margen de la ley. Lo que nosotros tenemos conocimiento y lo tenemos documentado es que las órdenes de captura que iban a ser efectivas, 34 órdenes de captura que iban a ser efectivas en ese momento, estaban dirigidas contra personas que estaban siendo investigadas por los delitos más diversos. Esas órdenes de captura incluso cobijaban aspectos como
inasistencia alimentaria, por ejemplo. Claro, había también órdenes de captura ahí por delitos de concierto para delinquir, por secuestro, por homicidio, pero muchas de esas órdenes de captura ni siquiera estaban suficientemente sustentadas porque las personas contra las cuales estaban dirigidas no estaban adecuadamente individualizadas como lo ordena la ley. Antes de la Operación Orión, que se inició el 16 de octubre de 2002, las necesidades sociales y económicas de los barrios de la Comuna 13 habían pasado inadvertidas para los medios de comunicación. No obstante, durante esta operación, los periódicos, los noticieros de radio y televisión también se desplegaron en la zona. Comenzaron a entregar información sobre los operativos de las fuerzas del Estado con poca imparcialidad, pues por la premura para entregar la noticia, en ocasiones solo consultaban las fuentes oficiales. La operación continúa, estamos ingresando policías descansados, estamos ingresando tropas nuevas y descansadas, porque vamos a continuar la operación. Así, la ciudad, el país y el mundo fueron testigos de esta situación de guerra, cuyos apartes muchas veces se transmitieron en directo. El ambiente cambió. Hace un año la gente ya empezó a... En la Operación Orión fueron capturadas más de 400 personas, la mayoría de las cuales permanecieron desde esa fecha y hasta 2005 en las cárceles Bellavista y El Buen Pastor. Hoy, solo 19 personas están en etapa de juzgamiento por orden de la Fiscalía, lo que permite concluir que más de 380 personas fueron detenidas arbitrariamente. Nosotros logramos evidenciar, una vez iniciado el proceso y realizadas las diligencias de indagatoria, que más de 50 personas habían tenido una diligencia de indagatoria con violación de las garantías procesales. En algunos casos comprobamos que un mismo abogado a la misma hora asistía 2, 3 y hasta 4 diligencias de indagatoria y un mismo fiscal a la misma hora estaba asistiendo una cantidad múltiple de diligencias de indagatoria. Esto no puede ser posible porque el Estado está en la obligación de garantizar que quien está sometido al proceso penal tenga la presencia de un abogado en todo momento para evitar precisamente que sus derechos en algún momento o bajo alguna circunstancia sean conculcados por parte de la Fiscalía. Sobre estos despliegues militares, las organizaciones no gubernamentales y miembros de la población civil denunciaron ante los órganos de control del Estado que estos operativos no observaron los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de civiles. Hechos que se evidenciaron en la muerte de 17 personas, entre niños, mujeres y ancianos, y más de 77 personas heridas, entre combatientes y población civil. Por la forma de conducir estos operativos, la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos abrió investigaciones disciplinarias preliminares contra el general Leonardo Gallego, comandante en su momento de la Policía Metropolitana, y el general Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada. Igualmente, se denunció la escasa colaboración de los juzgados de menores, que no se hicieron presentes para brindar asistencia a gran parte de jóvenes y niños capturados durante los operativos y que permanecieron detenidos por varios días. Luego de recoger declaraciones de habitantes de la zona, las organizaciones no gubernamentales y habitantes afectados elevaron las siguientes denuncias ante la Fiscalía Regional. Desaparición forzada e irregularidades de la Operación Orión.
disparos indiscriminados sobre los barrios de la Comuna 13, causando la muerte a dos menores de edad en hechos ocurridos en la Operación Orión. Responsabilidad en homicidios, allanamientos ilegales, retenciones sin orden judicial y otros excesos ocurridos en la Operación Mariscal. En 7 casos, lesiones en el momento de la captura en acciones de ambos operativos. Para octubre de 2003, y a petición del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, se conoció el estado de las investigaciones. La mayoría se encontraba solo en etapa preliminar. Muchas de las denuncias que se presentaron ante Procuraduría fueron a parar a las oficinas de investigación interna de la propia Policía y el Ejército. O sea, en otras palabras, eso no llegó absolutamente a nada. Otras de las investigaciones que entregamos a la Procuraduría se asignaron unas a Procuraduría Provincial de Medellín, otras se remitieron para la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos en Bogotá, otras las asumió la Procuraduría Departamental de Antioquia. Pero ninguna de esas investigaciones en ninguno de los niveles ha dado un resultado concreto. No hay ningún funcionario en este momento destituido como responsable de las violaciones que ocurrieron en Comuna 13 durante las tomas de la Operación Orión, la Operación Mariscal y las otras dos operaciones que mencioné ahora. Las necesidades sociales, económicas y políticas de esta zona siempre pusieron en evidencia una notable ausencia del Estado. Si acaso, algunas fueron atendidas temporalmente por el programa PRIMED, orientado al desarrollo de barrios subnormales. Organizaciones sociales de todo tipo actúan en la zona y han persistido pese a los conflictos, tratando de llenar vacíos o de abrir espacios según sea el caso. La Corporación Realizadores de Sueños nace en la Comuna 13 como un proceso de participación ciudadana para la planeación del desarrollo inicialmente en 5 barrios, o sea, un plan de desarrollo local. Nosotros estamos haciendo un trabajo con la comunidad, especialmente con las madres cabeza de familia, pero también de alguna manera hemos querido apoyar a las víctimas de la violencia. Sin embargo, se han presentado denuncias de persecuciones, muertes o desapariciones de líderes sociales que contaban con amplio reconocimiento en el sector. Es el caso de Teresa Yarse, asesinada el 6 de octubre de 2004 en las afueras de su casa. Teresa Yarse era una líder comunitaria que vivía en el barrio Independencias 3 y lideraba procesos desde la Junta de Acción Comunal de ese barrio. Su crimen se le atribuye a uno de los grupos paramilitares que persisten en la zona. Pero por esta muerte no hay ninguna persona detenida. Y le vamos a ayudar desde el gobierno nacional, especialmente a lo de microempresas. Y vamos a ver si le podemos ayudar con una plática para mejoramiento de vivienda. Felices, doctor. Feliz año a todas. Querida comunidad, a ustedes nuestra primera gratitud, porque son la gran esperanza del futuro de la patria al realizar la gran alianza con la fuerza pública, recuperando la paz de su comuna. El 26 de diciembre del año 2002, con estas palabras cerró su discurso el presidente Álvaro Uribe Vélez en una visita a la Comuna 13, en la que anunció, además, un paquete de ayudas sociales. Estas ayudas contemplaban construcción de un cuartel de la policía, microcréditos, capacitación técnica y mejoramiento de vivienda. Asimismo, el no pago de matrículas escolares a las familias de bajos recursos económicos y la implementación de restaurantes escolares. Pero en la revista Semana del pasado 18 de septiembre, en un artículo denominado Miedo en la Comuna 13, el secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar,
reconoció que la anterior administración desatendió las inversiones prometidas y agregó, no dejó un peso con qué cumplirlas. Digamos que lo que hoy se respira en la Comuna 13 es una especie de transmisión de mando. Hay presencia comprobada de actores armados de las AUC y estos, pese a ser parte de los procesos de desmovilización, continúan con un control soterrado basado en la intimidación. Así lo refleja el informe de Amnistía Internacional denominado Los paramilitares en Medellín, desmovilización o legalización, presentado el 1 de septiembre de este año. El informe generó una airada respuesta del alcalde Sergio Fajardo, tildándolo de ligero, tendencioso ideológicamente y falto de trabajo de campo, entre otros calificativos. Para el alcalde Fajardo, las desmovilizaciones de los grupos paramilitares en la ciudad arrojan resultados satisfactorios, según lo expresó en esa misma respuesta, dada al día siguiente del informe de Amnistía Internacional. Si bien los niveles de violencia no son los mismos que los registrados en el año 2002, persisten en la Comuna 13 el reclutamiento forzado, las muertes selectivas con arma blanca y el desalojo de personas de sus viviendas por medio de amenazas. Así que en la población, los sentimientos de zozobra, temor e intimidación continúan haciendo parte de su ya golpeada cotidianidad. Medellín está en deuda y lo estará por muchos años más mientras no resuelva para esa parte importante de su sociedad los acontecimientos que por más de 15 años la han desangrado. La verdad no logra ser esclarecida. La justicia, por tanto, no llega. Y la reparación, directamente ligada a las dos primeras, ni siquiera se ha contemplado, siendo este sector, paradójicamente, un nido de necesidades insatisfechas. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, queremos recordar a las víctimas del conflicto que durante el año 2002 perdieron la vida en la Comuna 13. Muertes que permanecen en la impunidad y que siempre, civiles o combatientes, contaron por lo menos con un doliente.